¿Qué tal, amigos, amigas de Apadrinando? ¿Cómo están ustedes? Nosotros hoy comenzamos con la fiesta del 1 de mayo, los 42 años de la fiesta de los agrarios en Tres Lomas, provincia de Buenos Aires, donde también finalizó el primer campeonato de jineteada, campeonato nacional de jineteada de la Asociación de Creadores de Caballos para Estrellas Gauchas. Bueno, poca conversación, muchas jineteadas para el día de hoy, para apreciar todo lo que aconteció el 1 de mayo en Tres Lomas. La información de lo que pasó el sábado 18 de mayo con el sorteo, el segundo sorteo de la jineteada del año de Miguel Ferreira, en el próximo bloque. Y bueno, vamos a meternos a ver imágenes y a comenzar con el espectáculo de jineteada Tres Lomas, provincia de Buenos Aires, la fiesta de los agrarios que organiza el Centro Tradicionalista Los Baguales con la coordinación de Apadrinando y de Tropilla Los Baguales. Y bueno, esta era la llegada al campo de jineteada, la verdad que un predio muy lindo, la 42ª jineteada de los agrarios en Tres Lomas, el 1 de mayo, fecha clave para esta fiesta. Bueno, los preparativos en horas muy tempranas, ya estaban todos los reservados atados. Ahí podemos tener algunas imágenes de los corrales, el predio, la gente también tempranito se acomodaba porque, bueno, como siempre, puntual se iba a largar la jineteada, la categoría petizo, los terneros que estaban ya para la pialada, el banderín de la Asociación de Creadores de Caballos para Estrellas Gauchas, que se iba a estar haciendo la final, y venía a la apertura de fiesta con la Virgen, con los ciclistas que trajeron esta Virgen desde Luján en bicicleta. Bueno, y ahí vamos, quien les habla junto a Marcelo Carreira, que íbamos a capatasear el ruedo por segundo año consecutivo en yunta, toda la gente de trabajo, aquí están los ciclistas que saludaban al público. Los primeros reservados de la categoría petizo, de los más chiquitos, ya venían a la sidera. Bueno, la yunta de apadrinadores, Neyen y Ever Pires. Una yunta de Licegui, entre ellos Casimiro, que también iban a colaborar. Futuros trabajadores de las Destrezas Criollas. Bueno, acá vienen también otra yunta más chiquitos, que también pueden ser futuros trabajadores de la fiesta, o por qué no tropilleros o jinete. La Virgen que iba a quedar en el escenario de guarda por la salud de los jinetes. Ahí están primeros planos para el grupo de trabajo. Muy eficaz el grupo de trabajo del Centro Tradicionalista Los Baguales. Se izaba la bandera, se cantaba el himno. Y van a venir también las palabras del intendente municipal. Y bueno, se largaba la categoría petizo de los más chiquitos hasta 12 años de edad, donde Ian Vidal preparándose, Tomás Nieva, otro jinete que venía del pago de Bragao, pero Ian Vidal iba a ser la primera en la monta desde el número 2 en el tiznado. El petizo que salía con muchas ganas de corcoviar, se enojaba y Ian, si bien detenía un poquito el rebenque en algún tiro, se le quedaba arriba, bien enojado el petizo contra el alambre. Ahí está, seguramente algún charque le habían dado, por ahí puede ser, ahí estaba el charque para Ian Vidal. Se iba a ir este pequeño jinete que venía del pago de Bragado, y Brian de Arma en la cachila como siempre se plantó, se enojó, lo acarrió un poquito en las riendas y le ganaba al pequeño jinete Ibrián de Arma. Ahí vemos la reiteración, cómo se plantaba la petiza. Y bueno, la verdad que por ahí le gana, pero el jinete salía con muchas ganas. Tomás Nieva en el coquito. Bueno, también el coquito que había dado un poco de trabajo en el palo, pero salía enojado, salía de punta, salía
martillando fuerte, y le ganaba también a este pequeño chiquilín Tomás Nieva, de los Pagos de América. Gerson Piñero Machado y Luis Flores, los jurados. Aquí vemos a este jinete que bajaba de los Pagos de Olavarría. Jinetes que van a estar el 17 de junio en los Pagos de Fortín Olavarría, en la fiesta de los Nehuén. La tropilla Los Nehuén va a estar tallando en grande el 17 en los Pagos de Fortín Olavarría. Ahí estaba Thiago Castellano en el Toscano que salía con ganas, fuerte para adelante. Bueno, otra vez será Thiago Viejo. Y si va a ir Leo Gómez en la Salmuera, ahí está el jinete que está por los Pagos de Ameguino. Leo Gómez, una buena tarea en la Salmuera, esta petiza tordilla que siempre deja buen espectáculo. 5 puntos decía el jurado para Leo Gómez. Viene el hombre que lo apuraba un poco, pero se le quedaba. Y se iba a ir cerrando la rueda Jerónimo Ortellado en el Víbora. El Víbora que salía con ganas, se le iba la grupa para adelante la cruz. Se escondía fuerte, ¿no? Y bueno, no podía quedarse, se le había ido la grupa adelante la cruz. Y el petizo martillaba fuerte. El primer premio y clasificado para el broche de los 25 años de los Nehuén en la categoría de los más chicos, Leo Gómez en la Salmuera. Leo Gómez de América, radicado por Ameguino. Bueno, ya está clasificado para la fiesta de apadrinando en el broche de los 25 años de la tropilla Los Nehuén. Se iba a ir Jano Córdoba abriendo la rueda de los chicos más grandes. Ahí está Janito Córdoba de General Pico La Pampa en el criollo. El gateo que siempre se sacude fuerte. Dejaba un lindo espectáculo. Jano Córdoba de General Pico y el criollo. 4 puntos decía el jurado. Ahí está, bien agarrada la grupa, el petizo que martillaba fuerte. Le había agarrado justo las riendas. Y bueno, invitarlos para el lunes 17 de junio en homenaje, en conmemoración de la muerte del general Miguel Martín de Güemes, que es feriado, vamos a hacer la fiesta criolla de los Nehuén. Se le sentaba esta petiza a la sana otro pampeano de Santa Rosa, Aarón Tobio. Y esta es la bombacha, ahí está, en la última monta en esta categoría, Aarón Tobio despidiéndose de la categoría petizo. Cumplía con la monta, los apadrinadores que se quedaban con el jinete en brazo, el jurado que decía 2,50 el puntaje para Aarón Tobio en su última monta en la categoría petizo. Ya seguramente entrará a montar en ruedas de aficionado y de a poquito se va a ir haciendo Aarón, que ha hecho un camino de varias montas en ruedas de petizo. Demián Garay y La Manteca. Ahí está el jinete de Pirovano. La legendaria Manteca martillando fuerte. Ahí estaba el jinete de Pirovano. Bueno, ahí hay un charque. Por eso decía 0 punto el jurado. Segunda fiesta, amigos del Ceibo, en los Pagos de Rancho, la que coordina Silvio Irigoy, 5, 6 y 7 de julio, donde el día sábado estaremos con esta tropilla, Los Nehuén, en una de las grandes fiestas de la provincia de Buenos Aires, como es la de Silvio Irigoy, que el año pasado la hizo en Chascomú y este año la hace en Rancho. Tiziano Castillo y el Moreira. Este moro nuevo que no presentó mucha pelea, casi nada. Bueno, 2 puntos decía el jurado para Tiziano Castillo en el Moreira. Poca actividad presentó el moro. Seguramente ya va a salir de la fila de los Nehuén. Octavio Ortellado y el Rosendo, otro de los moros nuevos. Ahí estaba martillando fuerte el Rosendo.
0 punto para Octavio Ortellado. Nete de los pavos de Bari. Y cerrando la categoría petizo, iba a estar Renzo Guillén y el Tordo. Ahí movía el Tordo con ganas, enojado, como siempre, y bueno, se iba ganándole a Renzo Guillén. Muy enojado el petizo. Bueno, uno de los petizos nuevos, pero que viene dejando bien sentado la marca de los Newell's. Simón Redel y el Intocable, otro de los petizos legendarios, se le iba ganando el Intocable a Simón Redel en esta ocasión. Y el primer premio clasificado para el broche final, para el broche de los 25 años de la tropilla Los Nehuenes en la fiesta de apadrinando, era Jano Córdoba en el criollo. Y el segundo premio iba a ser para el hombre que se despedía, para el jovencito jinete que se despedía de la categoría petizo, Aarón Tobio de Santa Rosa, provincia de La Pampa. Hoy, más que nunca, debemos trabajar con seguridad en los ruedos tradicionalistas. No podemos evitar los accidentes, pero sí podemos ayudarte a solucionarlos. Mutual de Trabajadores de Destrezas Gauchas de la República Argentina. Tu cobertura social de confianza. En tu próxima fiesta, que no falte la Mutual de Trabajadores de Destrezas Gauchas. Llama a nuestra casa central o a los delegados zonales. Teléfono de contacto 011-5802-0878. Y como le prometimos en el comienzo del programa, que hoy le íbamos a estar informando del segundo sorteo de las entradas anticipadas de la jinetea del año, la jinetea que se hace en el Club Recuero, que coordina Miguel Ferreira junto a su familia. El sábado 18 se realizó dicho segundo sorteo con un ganador en el primer premio con 150 mil pesos con el número 2898, el señor Augusto Estud de Carlos Tejedor. Y el segundo premio con 100 mil pesos de premio con el número 2839, la señora Mirta Elola de Curarú. Ambos del partido de Carlos Tejedor. Felicitaciones a los ganadores, a seguir apostando también a la jinetea del año, la fiesta que se realiza el domingo 15 de septiembre en el Club Gorras de Cuero de Carlos Tejedor. Bueno, terminaba la categoría petizo, se venía la categoría clina, 9 montas a sorteo, potros de la Pingén y de los Baguales de Licegui, donde iba a clasificar un finalista para la final de la categoría clina. Dieguito Ballester, Diego Ballester hijo, en el Chaparrón de los Licegui. Los jurados decían que tenía 3,50 el puntaje para Diego Ballester hijo de los pagos de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. Se iba a ir Martín Juárez y la Mojarrita de nuestra marca. Ahí está el jinete Guatraché La Pampa. Me dijo que le aflojaban la vuelta. 0 punto para Martín Juárez. Se iba a ir Matías Reinburg en La Pirca, también de nuestra marca. Ahí está Matías Reinburg. Bueno, lo complicaba, lo llevaba para adelante. Erraba los chirlos. Los padrinadores, después de la campana, se quedaban con el jinete en brazo. 1,50 el puntaje para Matías Reinburg. Los 30 años de fiestas patrias en Saladillo, la fiesta de la familia La Forcada, 10, 11, 12, 13 y 14 de julio, 5 días allí por los pagos de Saladillo. Se iba a ir Nahuel Pires y la Manteca de los Licegui. Se iba ganadora la Manteca.
cero punto para Nahuel Pires. Seguían viniendo los potros. Se iba a ir Lucas Fernández, este correntino radicado por la zona, en el pomelo de nuestra marca, un potro de la primera echada. Tiempo de los apadrinadores. El jurado decía 3 puntos para Lucas Fernández. Se iba a ir Chulo González, el jinete de los pavos de Saladillo, en el soñador, otro potro de la marca de quien les habla. 0 puntos para Chulo González. Se iba a ir Joaquín Cisnero, el campeón pampeano, quien estará representando a su provincia en Jesús María en esta categoría el próximo año, en el 2025. No llegaba el tiempo, 0 puntos decía el jurado para Joaquín Cisnero. Ese es un piñero machado que los miraba de cerquita, el apadrinador que le esquivaba. Y Joaquín Cisnero, que volvía manzón para el palenque. Ramón Silvero y el Carolo. Ahí movía el Carolo, ahí está. El hombre que está con Chabau en la carreta, en los pavos de Pellegrini, de la familia Lisegui, correntino. Cumplía con la monta, el caballo hacía unos 2-3 tiros lindos y después cortaba. 2,50 decía el jurado para Ramón Silvero. Gran jineteada de chamamé el 9 de julio en los pagos de Arroyito, Córdoba. Este 9 de julio, la fiesta de chamamé y jineteada en los pagos de Arroyito, en la provincia de Córdoba. Se notaba el frío, la gente emponchada con camperas. Y se iba a ir Ramón Segovia, el jinete correntino radicado por 25 de mayo, en el porteño. Se iba ganando el porteño, este potro que es hijo del mate, de Pedro Leite, quien nos cediera para sacar algunos potros. Aquí están los productos de ese padrillo que tuvimos hace unos 5 años atrás. Ahí estaba Rubén Diarma con los bozales, colaborador de quien les habla, y el clasificado uno solo para la final de las 9 montas, era Diego Ballester. Manda don Eduardo Castro, del pago de Beruti. Bueno, se venía la pialada por equipo de 4. Bueno, queremos decirle que todos los pialadores que están preguntando por la pialada en la fiesta de los Nehuen en Fortín Olavarría, va a ser por yunta. Se va a empezar a anotar a las 9:30 de la mañana. Va a haber 30 yuntas. Donde se le van a largar 2 terneros por yunta, y va a ser por orden de llegada. El que se anota primero tira último, el que se anote último tira primero. Cuando se completen las 30 yuntas, se cierra la inscripción. Gran jineteada el domingo 7 de julio en los pagos de Villa Huidobro, coordina la familia Magallán. Ya vamos a tener toda la programación. Mientras veíamos algunos piales importantes, el jurado que anotaba en la planilla, don Luis Flores. Ahí estaba este paisano que hacía sacudir el lazo. Y bueno, el primer premio de la pialada era para los del 30, equipo de los pagos de 30 de agosto. El segundo premio era para el rejunte, equipo de los pagos de Pellegrini. Ahí están los pialadores, acá venía el equipo completo. Y el tercer puesto en la pialada era para los alambradores, equipo de los pagos de Tres Lomas. La foto, la entrega de premios. Y bueno, pausa y ya seguimos apadrinando.
Desde General Madariaga hacia su fiesta, Cacho Aldaz llega con los dos padrillos de montas especiales, el Vengativo y el siempre vigente Matrero, que siguen dando que hablar en los distintos ruedos y creando expectativas. Atención, criadores de reservados. Se venden servicios para su manada de estos dos padrillos. Consúltelo con Cacho Aldaz al 02267-533-570. Auspicia Cabaña Los Robles de General Madariaga. Venta de toros y vaquillonas limusín puro controlado. Contacto 02267-416169. Bueno, seguimos en los próximos días. Está el segundo sorteo de la rifa entrada de la fiesta Apadrinando, donde como premio en este sorteo hay 1.000.000 de pesos. Basta de tener la segunda cuota al día. La segunda cuota paga, que es de 10.000 pesos. La primera fue 8.000, la segunda de 10.000. Está participando por el 1.000.000 de pesos a la cabeza por Lotería de la Quiniela de la Ciudad. Pero nosotros, la producción de Apadrinando, estamos preparando una fiestita, una jineteada, la fiesta criolla de los Nehuén. Los Nehuén es la tropilla de petizos de los hermanos Pires, que en este año está cumpliendo 25 años de su debut en el mes de enero. Y bueno, venimos clasificando los ganadores de cada presentación de la tropilla de los Nehuén para un broche a realizarse el 13 de octubre en la fiesta de Apadrinando. El 17 de junio en Fortino a la Barriga, en el Rincón de los Gauchos del Club Jorge Newbery, comenzamos a las 10 y media de la mañana con rueda de grupa, con la tropilla la Pingén, libre a sorteo. Se van a anotar todos los jinetes que vengan y van a participar de esa rueda. Continuamos con categoría petizos, hay pialada por yunta, así que está todo preparado. Por la tarde una ruedita declina con 12 potros de la tropilla La Pingén también, donde ahí sí están los jinetes invitados ya para esa rueda de 12 montas. Y bueno, finalizaremos con las dos finales en la categoría petizo, 3 de los más chiquitos y 3 de los más grandes. Esto es lunes 17 de junio, feriado por la muerte del general Miguel Martín de Güemes. Y bueno, después del mediodía se venía la apertura de fiesta con los creadores que iban a definir, Ernesto Garber de Chele Chele encabezando, Mariano Santana de Indio Rico lo seguía, venía Marcelo Neumann de Las Flores, venía Iván Martínez en representación de Marcelo Cugá, Sergio Cañete, Marcelo Cugá de Santa Lucía, Sergio Cañete de Río Colorado, provincia de Río Negro, y cerraba el veterano tropillero que ha recorrido todo el país, como es don Francisco Paco López de Villa Mercedes, San Luis. Primer campeonato federal, podríamos decir, pero campeonato nacional de jineteada de la Asociación de Creadores de Destrezas Gauchas, de Creadores de Caballo para Destrezas Gauchas, así es el nombre registrado de esta asociación, que realizó 6 clasificaciones en distintas jineteadas con los tropilleros, con los creadores, socios de la asociación, y se hizo la final, que se iba a hacer en Nueva Galia, pero por razones que el Festival de Nueva Galia, la fiesta del Caldén, no se realizó, se hizo la final aquí en Tres Lomas, donde la asociación entregó al creador ganador 1.000.000 de pesos y al segundo 500.000 pesos, solamente para el dueño de los potros. Ricardo Quirós en La Princesa de Ernesto Garber le ganaba a La Princesa, 0 puntos para Ricardo Quirós y 9.10 centésimas para la potra de Ernesto Garber. El puntaje de los potros por separado al de los jinetes. Se iba a ir en la segunda monta Brian Lacoste y el cencerro de Marcelo Neumann. Una buena tarea, un potro creo que es entero, buen espectáculo este potro de Marcelo Neumann, donde el jurado del potro decía que llevaba 10 puntos, 10 centésimas para el cencerro,
y 4 puntos el jurado de la jineteada para Brian Lacoste. Se iba a ir Bautista Torre en la payanca de Marcelo Cugá. Estos potros eran los mismos que habían clasificado en las distintas fechas, salvo alguno que tuvo alguna lesión, que no llegó, pero ya tenían anotado un suplente en la asociación para reemplazarlo. El jurado decía 2,50 el puntaje para Bautista Torre y 6 puntos para la payanca. Se iba a ir Ramón Silvero en el cepillo de Ernesto Garber. Ahí está el cepillo medio tendido. Se fue. Tenemos el resultado de los jurados. El cepillo hizo 6 puntos. Y el jinete 2 puntos. José Uribe y el milagro de Neumann. Otro que salía enojado de los de Neumann. 9 puntos para el milagro y 0 puntos para José Uribe. Se iba a ir Roberto Castillo y la cumbia de Marcelo Cugá. Ahí está el jinete que bajaba de los pagos de Neuquén. Roberto Castillo. Cumplía con la monta. 8 puntos con 10 centésimas para la cumbia. 4,50 el puntaje para Roberto Castillo. Tercer festival de los hermanos Vergés. 10 y 11 de agosto en los pagos de Calchaquí, Santa Fe. La avispa de Ernesto Garber y Nahuel Pires de América. Ahí está la avispa. Que se iba arriba. Veremos qué decía el jurado. 2 puntos para Nahuel Pires y 8 puntos para la avispa. Se iba a ir Juan Zamacona y el Rusito de Neumann. Ahí estaba el jinete de los pagos de Deró, que le ganaba al Rusito de Neumann. 11 puntos para el Rusito, 0 puntos para Zamacona. Se iba a ir Joaquín Cisnero y la Chanta 4 de Cugá. Pasaba el alambre, la pata se quedaba media enredadita. 1,70 el puntaje para Joaquín Cisnero y 6 puntos para la Chanta 4 de Marcelo Cugá. Luis Flores, Jelson Piñero Machado, jurado de la jineteada. Se iba a ir Ariel Fernández en la Argentina de los hermanos Cañete. Le ganaba la Argentina, que hacía 9 puntos y 0 puntos el jinete. Ahí vemos la reiteración. 9 puntos para la Argentina de los hermanos Cañete, tropilleros del pago de Río Colorado. Se iba a ir Diego Pino y la parecida de Santana, tropillero creador de los pagos de Indio Rico y el jinete de los pagos de 30 de agosto. ...8 puntos para la parecida, 2,20 el puntaje para el jinete Diego Pino. Se iba Félix Magarzo de Vitorica La Pampa y la sorpresa de Paco López, primer potro de Paco López. 12 puntos decía el jurado para la sorpresa, 0 puntos para el jinete.
La jinetea del año en Carlos Tejedor, la de Miguel Ferreira. El 15 de septiembre, Juan Rekovich y la gitana de los hermanos Cañete. Ahí estaba Juan Rekovich, 0 puntos y 8 puntos para el la reservada en este caso, la gitana. Agustino Sandaburo y el mensajero de Paco López. Ahí está el jinete de Indio Rico, cumplía con la monta, linda tarea la de Agustino Sandaburo. 7 puntos 10 centésimas para el mensajero, 5 puntos para Agustín Osandaburo. Cuarta fiesta de las pilchas gauchas en González Moreno, el 8 de septiembre del 2024. El gitano de los hermanos Cañete con Chulo González. Ahí estaba el gitano, este tobiano, que se le quedaba arriba Chulo González. El gitano hacía 8 puntos, Chulo González 3,20. Linda la tarea, la imagen desde el dron. La gente que se iba, pero el potro respetaba el alambre. Se volvía sobre la misma. Iba a ir Lucas Fernández cerrando la rueda en la Cenicienta de Paco López. Ahí está el correntino radicado en la zona, Lucas Fernández. Bueno, una buena tarea de la potra, la Cenicienta. 0 puntos para Lucas Fernández y 10 puntos 10 centésimas para la Cenicienta, la potra, que corcoviaba muy bien, de Paco López de Villa Mercedes. Checho Manfredi, bueno, en la charlatana de Santana, que había quedado de moradita, el charlatán en este caso. 8 puntos para el charlatán de Santana y 4,70 para el jinete Checho Manfredi. 17ª fiesta de Apadrinando, 12 y 13 de octubre de este 2024 en América, la fiesta de este programa. Si no compró la entrada, está a tiempo. Clasificado para la final declina en primer lugar Agustino Sandaburo, que montaba el mensajero de Paco López. Recuerde, clasificaban dos de la categoría cuero tendido, uno que habíamos clasificado en la categoría clina, y se iba a definir en categoría clina los tres montadores. El segundo clasificado era Checho Manfredi en el charlatán de Santana. Gran fiesta criolla de los Nehuen, el lunes 17 de junio, en el Rincón de los Gauchos del Club Jorge Newbery de Fortino Lavarría, partido de Rivadavia, provincia de Buenos Aires. Desde las 10 horas, rueda de grupa a sorteo, inscripción libre con la tropilla La Pinchen. Rueda de petizos para menores de 13 años con final. Rueda de petizos para menores hasta 16 años con final. Pialada de terneros por yunta. Rueda de crina para invitados, final de petizos para menores y final de petizos para mayores. Los 6 finalistas clasifican para el broche de oro de los 25 años de la tropilla Los Nehuen, a llevarse a cabo en la 17ª fiesta de Apadrinando. Animan Peco Morales y el payador Lucas Aguirre. Recuerde, el lunes 17 de junio los esperamos en Fortino Lavarría con pialada y más de 60 montas en el ruedo. Veníamos después del cuero tendido, mientras los jurados de los potros sumaban el puntaje para ver quién era el ganador con la categoría basto y encimera. Abría la rueda
Chulo González y el Ponciano, este legendario padrillo de los Elisegui, ahí estaba enojado el padrillo, le ganaba a Chulo González, el jinete de los Pagos de Saladillo, en la primer monta en la categoría Bastos y Encimera. Bien enojado el caballo, sobre el alambre le gana a Chulo González. Nahuel Nievas y el Paturuzú de Santana. Ahí está el jinete de América, el Paturuzú que salió medio embaladito. Nahuel que lo paraba en las espuelas y el rebenque. Ahí estaba el jinete de los Pagos de América, Nahuel Nievas. $2.50 el puntaje para Nahuel Nievas. La reiteración. Se va a ir Ricardo Quiró y el Perico de Marcelo Neumann. Ahí está el jinete de los Pagos de Villa Massa, Ricardo Quiró. Entraba Neyen con el blanco, lo acompañaba, quedaba enganchado, lo salvaba. Y bueno, el camarógrafo se asustaba y cortaba la filmación. Vamos a ver del dron qué hacía. Mientras le decimos que el lunes 17 de junio está la fiesta criolla de los Nehuen en los Pagos de Fortino Lavarría. Se iba a ir Roberto Castillo y la Mosquita de Elisegui. Ahí está el jinete que venía a los Pagos de Neuquén, Roberto Castillo. Tres puntos para el jinete neuquino. Se iba a ir Juan Zamacona y la Percanta de Santana. Ahí está el jinete de Heró, la reservada que bajaba de los Pagos de Indio Rico. Juan Zamacona, el último ganador de la fiesta de Apadrinando, que se llevara un par también de botas de nuestro amigo Alfredo Ardiles. 4.50 el puntaje para el jinete de los Pagos de Dró. Checho Manfredi y la Comadreja de Neumann. Está el jinete de los Pagos de Ameguino. Checho Manfredi, buena tarea sobre la Comadreja, que bueno, se plantó de lo mejor que venía y creo que no pudo manejar las patas, se fue al suelo. Iba bien pechando y de un momento a otro creo que entró con las patas muy pasadas para adelante y se fue al suelo la reservada de Marcelo Neumann. Está un Américo Lisey con uno de sus caballos trabajando en el palo. Y se iba a ir Lucas da Silva en el violento de Elisegui. Ahí está el jinete correntino radicado en la zona. El violento matungo grande de muchos kilos, haciendo un buen trabajo. 2.70 decía el jurado para Lucas da Silva. Arriba el caballo. Agustino Sandaburo y el Juan Domingo de Marcelo Cugá. Ahí está este pintado que creo que es padrillo. $2.30 decía el jurado para Agustino Sandaburo. Gran jineteada el domingo 7 de julio en los Pagos de Villa Huidobro, en la provincia de Córdoba. Fiesta de José Magallanes y su familia. Ya vamos a tener toda la programación aquí. Rodrigo Castillo y el Pirincho de Elisegui. Ahí está el jinete de los Pagos 30 de agosto.
Rodrigo Castillo, que le ganaba el Pirincho a los últimos sacudones. Tim Juárez, que montaba. Daniel Fernández, que se acomodaba. Y el primero que iba a salir, Martín Juárez y la mascota. Pago de Guatraché, la mascota de Elisegui y Martín Juárez. $3.50 el puntaje para Martín Juárez. Recordarles que si todavía no compraron la entrada rifa a la fiesta de Apadrinando, salieron los dos primeros millones de pesos, pero hay un millón para este mes, un millón para el mes que viene, otro millón para el mes que sigue. Y bueno, cerrando en septiembre con 2 millones, quedando la camioneta Duster para la fiesta para el mes de octubre del 2013. Ariel Fernández y el hechicero de Cugá. Lo traía lindo el hechicero. Se le aflojaba una mano al overo. Ahí está. Medio tastabillaba en un tiro. La pata se le aflojaba el caballo, se iba al suelo y se iba a ir Diego Pino en el Forastero de Elisegui. Ahí está el Forastero y Diego Pino. Ahí se entraba a enojar el Forastero, lo llevaba, se acomodaba, volvía al basto el jinete. Diego Pino y el Forastero. Pasaba de largo con el blanco, pero Eversé quedaba con el jinete en brazo. 3 puntos para Diego Pino. Gran jineteada y chamamé el 9 de julio en los Pagos de Arroyito, en la provincia de Córdoba. Héctor Oviedo, nombre serrano, radicado por General Levalle. Ahí estaba montando la cuartetera de Marcelo Ugán. Héctor Oviedo y la cuartetera con la campana. Se pasaba cuando ya lo iban a agarrar los jinetes, por suerte no pasaba nada. 2 puntos para Héctor Oviedo. Creo que teníamos que disparar, parecía que nos iba a llevar por delante. Córdoba, Genaro Guerrero y la Morocha de Elisegui. Joven jinete guerrero que le ganaba la Morocha de Elisegui. Se iba a ir Adrián Roja y la Josefa de Garber. Ahí está el jinete que está por los Pagos de Bonifacio. La Josefa de Garber, trabajando en el centro del campo. 0 puntos, decía el jurado. Seguramente hay algo que por ahí todavía no pudimos observar. Ahí estaba un charque que Jerson Piñero Machado, de muy cerquita, lo estaba viendo. Juan Recoich y la Pantera de Marcelo Cugá. Ahí está el jinete de los Pagos de Juan. Tastabillaba y bueno, en la tastabillada lo llevaban las riendas la Pantera. No se terminaba de caer, pero lo bajaba el jinete. Juan Recoich. Uno para cada lado se abrían. Omar Rezuc. Otro jinete en la Patagonia, en la madrugada de Elisegui. Ahí estaba el hombre que venía de los Pagos de Neuquén, acompañando a Roberto Castillo, Omar Rezú. $3.70 el puntaje para Omar Rezú en la madrugada de Elisegui.
Segunda fiesta, Amigos del Ceibo, 5, 6 y 7 de julio en los Pagos de Rancho. Estaremos con el programa Padrinando por los Pagos de Rancho. Martín Torres y el Matón de Cugá. Ahí estaba este gateado que se iba un poquito de abajo, se plantaba a corcoviar, trabajoso en la rienda. Martín que lo acompañaba. Miguel Farías que entraba en la padrinada y se quedaba con el jinete en brazo. 1,50 el puntaje para Martín Torres en este caso. Tenemos prácticamente completa la lista para el 17 de junio en los Pagos de Fortino Olavarría. Decimos la lista de los chicos que van a montar en las dos categorías. Bueno, vienen chicos de Río Negro, de Añelo, de aquella zona. Ya han confirmado su presencia de Olavarría para estar en la fiesta de los Nehuen el 17 de junio en Fortín Olavarría. Lo veíamos a Narciso Aranzábal en el Ojito Claro de Garber. 3,80 el puntaje para Narciso Aranzábal. Del Pago de Pellegrini. Félix Magarzo de Vitorica La Pampa en la carta marcada de Cugá. Ahí está el Félix Magarzo, joven jinete pampeano que llegaba también a la fiesta de los agrarios. 4 puntos decía el jurado para Félix Magarzo. Estilo del joven jinete pampeano para la categoría Basto y Encimera. Nahuel Pires y el Compinche de los Baguales de Licegui. Ahí estaba el Compinche, que bueno, se pasaba con las patas de largo en este tiro y ahí cerraba la rueda en la categoría Basto y Encimera. Salía caminando, horas después tenía 2 metatazos fracturados. Está en recuperación Nahuel Pires. Primer clasificado, Juan Zamacona en la percanta de Mariano Santana de los Pagos de Indio Rico. Segundo clasificado, Félix Magarzo en la carta marcada de Marcelo Cugá de los Pagos de Santa Lucía. Y tercer clasificado, Narciso Aranzábal en el Ojito Claro de Ernesto Garber de los Pagos de Chuelechuel, provincia de Río Negro. Cacho Altave hacía entregas a Marcelo Neumann, el ganador del desafío de creadores. El primer campeonato nacional de jineteada de la Asociación de Creadores de Caballos para Destrezas Gauchas. La placa que lo certifica como ganador y el cheque de 1.000.000 de pesos como ganador de este campeonato. Y don Francisco Paco López, segundo premio, 500.000 pesos del primer campeonato nacional de jineteadas de la Asociación de Creadores de Caballos para Destrezas Gauchas. Ahí están, primer y segundo premio. Ahí está Marcelo Neumann con sus hijas. Bueno, así se entregaban los premios. Queda las finales en poquitos instantes nada más de apadrinando. Apadrinando ya tiene un ganador de los sorteos anticipados. Se viene el próximo sorteo el 8 de junio
por 1.000.000 de pesos. Para participar, adquiera la entrada a un valor de 60.000 pesos pagaderos en 5 cuotas de 8.000, 10.000, 12.000 y 2 de 15.000 pesos. Faltan muchos sorteos importantísimos, entre otros, 3 de 1.000.000 de pesos cada uno en septiembre, 1 de 2 millones y el 13 de octubre la Renault Duster 0 kilómetro. No dejes de participar. Consígala a su vendedor de confianza o comuníquese con la producción de Apadrinando. Bueno, se venía a la final de la categoría clina, la primera de la final, dos clasificados de la categoría cuero tendido, uno de la categoría clina, los tres en categoría clina iban a ir por los premios en esta categoría. Agustino Sandaburo y el Satanás de Lisegui, un potro que lo hemos visto corcovear bien muchas veces en esta categoría. Ahí está el Satanás con Agustín Sandaburo. Se iba ganando el Satanás. 0 puntos para Agustino Sandaburo. No pasaba nada. Se iba a ir Checho Manfredi y el Estanciero. Los tres potros eran de la marca Lisegui. Le ganaba el Estanciero cerquita el palo a Checho Manfredi. 0 puntos para Checho Manfredi. Y cerraba esta final de la categoría clina Diego Ballester en el Coliche, que también le ganaba de una forma espectacular a Diego Ballester, Diego Ballester hijo. Y el primer premio iba a ser para Agustino Sandaburo. Los tres habían caído, los tres tenían 0. Se montaba el Satanás. El segundo premio iba a ser para Diego Ballester. Y el tercer premio para Checho Manfredi. Y nos íbamos al cierre definitivo de la fiesta, con la final de la categoría Basto y Encimera, dos reservados finalistas de los Baguales de Lisegui y una reservada de Marcelo Cugá. Juan Zamacona y el Churrasco de Lisegui, ahí movía el Churrasco con muchas ganas, le ganaba a uno de los buenos jinetes del momento, como es Juan Zamacona de los Pagos de Deró. Se iba a ir Narciso Aranzábal y el Mandinga, otro de los padrillos tobianos de los Elisegui, enojado el padrillo, dejando buen espectáculo. También le ganaba en esta final a Narciso Aranzábal. Muy buenos movimientos del potro este padrillo, que ya tiene varias echadas. Y cerraba Félix Magarzo en la caña fuerte de Marcelo Cugá. Por datos, los tres reservados son nietos del viejo pirata de Don Luis Brioso de Tres Lomas. Los tres reservados, nietos del pirata, legendario padrillo que tuviera Luis Brioso ahí en los Pagos de Tres Lomas, uno de Marcelo Cugá, los otros de los Elisegui, que han llevado hijos y que ahora están echando a los nietos. El ganador, el primer premio, fue para Narciso Aranzábal, que montaba el Mandinga. El segundo premio era para Félix Magarzo, que montaba la caña fuerte de Marcelo Cugá. Yegua que bien invita, con varias montas. Y el tercer premio era para Juan Zamacona, que montaba el Churrasco de los Baguales de Lisegui. Se venía la entrega de premios. Nosotros con esto le estamos diciendo, la semana que viene volvemos para seguir apadrinando. Hasta la vuelta, mis amigos.